Hor pantalla ikusi dut derrepente bikoiztuta eta hortxe daude. Kaixo. Arratsaldeon. Bueno, beti bezala, beti hasten ditut elkarrizketak modu berean. Siempre empiezo las entrevistas de la misma manera, Jess, con el intríngulis de si vamos a poder o no, porque siempre hay alguna sorpresa técnica. Pero ya está, hemos podido esta vez también, con Steel Taldea. Buenas tardes a todos. Os vemos a dos en el centro y a otros dos en el. No sé si os podéis juntar un poquito más. Oye, decía, claro, decía que eso es, que hoy teníamos muchos invitados porque sois, estaba contando, tres, cuatro, cinco, seis personas en el grupo, ¿verdad? O sea que ya estáis todos los que vais a estar hoy. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como sabéis, hacemos una entrevista al mes con jóvenes creadores de la ciudad y hoy vamos a hablar de música. Tenemos a Asier, Zufiaur, Asier. Hola, buenas. Trombón, ¿verdad? Sí, yo también, sí. Muy bien. Samuel Rodríguez. Hola. Ahí, yo. Parece esto como me estoy pasando lista, ¿no? Guitarra, Samuel, ¿verdad? Muy bien. Hugo Domínguez. Yo. Hola, Hugo, te han dejado ahí en el fondo, ¿no? Sí, porque el espacio es un poco reducido. Saxofón, ¿verdad? Sí. Sí. Y Héctor Menor. Hola, Yo. piano. Sí, Muy piano. bien. Nos faltan Miquel, batería y Eneko contrabajo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estáis? Ahora mismo en el conservatorio, en una cabina. Vale. Sí. ¿Y habéis tenido que reservarla o...? Sí, hemos pedido la llave para que nos dejen y nos han dejado Vale. venir. O No vaya a ser sea, de normal que... venimos a ensayar aquí, pero bueno, hoy pues le hemos dado otro uso. Vale. No vaya a ser que alguien... Esto es como cuando estás en algún lugar que hay que pedir la sala de reuniones, no la has pedido, estás en una reunión y de repente llega quien la ha pedido, ¿no? Bueno, pues... Steel, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, muy bien. Bien. Os quería hacer una petición primera y era que os presentarais entre vosotros. Y entonces, os voy a pedir que lo hagáis de una manera determinada, a ver si os apetece. Me apetecería que presentarais a un compañero describiéndole como músico, describiéndole como compañero de banda y pensando en una foto suya del futuro, ¿cómo sería esa imagen? Son tres preguntas así para presentaros mutuamente. Y entonces, pues a Asier, por ejemplo, ¿le puedes describir a Samuel? Vale. Bueno, pues Samuel ha empezado este año en el concert, pero bueno, lo conozco desde hace mucho porque va a mi clase en el instituto, entonces ya le conozco de varios años y empezó este año aquí en el concert tocando la guitarra, aunque ya llevaba ya varios años. Y bueno, como músico, yo le veo muy motivado tocando y a ver, suele estudiar bastante. Y luego ya, pues fuera de la música, pues le suelo ver bastante, como ya he dicho, porque le suelo ver todos los días en clase y es un tío que lo ves igual, o sea, en música lo ves igual de comprometido que al final en clase lo veo siempre también bastante aplicado y luego ya fuera de clase es un tío muy majo que siempre, o sea, tiene bastante, siempre está con la cuadrilla, tenemos la misma cuadrilla y solemos compartir bastantes gustos y los dos jugábamos a baloncesto y bastantes aficiones juntos. Y si tuvieras que imaginar una foto de Samuel en el futuro, ¿cómo sería esa imagen? Bueno, a ver, Samu todavía está en primero de profesional, entonces de momento en un futuro cercano le vería estudiando magisterio, porque de momento quiere empezar estudiando magisterio, pero luego yo creo que se puede dedicar a la guitarra, porque yo creo que es lo que más le gusta ahora mismo, y yo le veo haciendo superior y estudiando guitarra. Muy bien. Bueno. Menuda descripción más buena. Bueno, presentación, Samu, te hemos conocido mucho más. Ahora, Samu, te va a tocar a ti. A ver si le puedes presentar a Hugo. Hugo, pues Hugo toca, o sea, en lo musical es un ordenador.
O sea, tocar con Hugo es no tener que preocuparte de nada, porque sabes que él no sé lo que está pensando cuando toca, pero siempre hace pues, lo que él sabe y nadie más sabe. Entonces, bueno, pues tocando, pues una máquina. Y en lo personal, pues, jo, tampoco sabría cómo describirlo porque yo no lo he conocido. Como ha dicho así, yo entré al concert el último, entonces hace poquito que lo conozco, pero en general, las veces que hemos coincidido así, pues también, no sé, un crack. O sea, también comprometido con todo, implicado, sí, guay. Y en un futuro, Hugo, pues no sé dónde ni cómo, pero lo veo con un saxofón en la mano. Ajá, bueno. Hugo, ¿puedes Sí. presentarnos a Héctor? Sí, pues Héctor, yo lo veo muy profesional también, como todos, pero Héctor también se implica mucho. Y aunque ha empezado de los últimos, como se unió al grupo de los últimos, lo he visto muy implicado y veo que le gusta lo suyo en el piano, veo que se le ocurra, que trabaja mucho y le pone mucho empeño, vamos. Y bueno, y eso por lo musical. Luego, como persona también es muy majo, muy, muy aplicado. Y siempre intenta ayudar con cosas que pues él solo entiende, como el piano, yo puedo entender un poquito, pero él te pones a verle y joder, cómo se desenvuelve es una pasada. Y luego después, pues, dentro de unos años, pues yo ya me comentó que él no va a seguir con piano, pero yo sí que lo veo haciendo alguna cosilla con el piano, porque sé que le gusta y sé que joder, pues no puedes aprovechar ese talento que tiene. ¿Cómo nace Steel y cómo trabajáis? ¿Cada cuánto soléis reunir? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo creáis los temas propios? Porque hacéis versiones, pero también creáis temas propios. Entonces, ¿cómo es el día a día, ¿no?, del grupo? Pues nosotros empezamos el año pasado, sobre mayo, junio, que nos solíamos juntar Hugo, yo y una bajista que ahora mismo está en Granada, entonces ya no suele juntarse con nosotros, porque solemos estar muy poco con ella. Pero bueno, empezamos nosotros tres, tocando estándares de jazz, varias versiones, y empezamos como a motivarnos y queríamos tocar pues algunos conciertos, algunos bolos, y entonces claro, para eso necesitábamos también una base rítmica, como batería o una guitarra. Entonces, pues al principio Samu todavía no estaba en el concierto, entonces le hicimos a otro alumno y los primeros conciertos sí que los empezó a tocar otro alumno, pero bueno, luego este año que hemos conocido a Samu, pues empezó a venir con nosotros a ensayar y para alguna canción, como vimos que también necesitábamos piano, pues bueno, pues ya conocíamos a Héctor de todos los años en el concert, entonces le dijimos y ahí empezamos a juntarnos más, pues como este grupo. Y bajista, pues como ya te he dicho antes, se fue a Granada, era una chica, Martina, se fue a Granada, entonces tuvimos que buscar otro bajista y le dijimos a Ciarrusta que no ha podido venir porque está en clase del conservatorio y no, no han dejado salirse, pero bueno, luego ya batería, sí que ahora tenemos a Miquel, que es un alumno que acabó el año pasado del conservatorio y quiere hacer este año las pruebas para superior. Entonces, pues, tenemos un grupo pues bastante, no sé, como profesional o que nos solemos implicar bastante en los conciertos. Nos solemos juntar normalmente, pues, cuando tenemos algún concierto previsto, pues, nos solemos juntar un mes antes, pues, varios días y los solemos llevar todos los días, pues, cada semana, para que luego no haya algún concierto que no hemos estado tan implicados y luego en los últimos días nos hemos tenido que estudiar bastante. Entonces, ahora normalmente lo que solemos hacer es que al mes, pues, dos veces o así, pues, solemos ensayar, pues, para recordar todos los temas y así. O sea, la cosa es que como casi no tenemos conciertos, pues no tenemos, o sea, como los conciertos que tenemos son como muy a largo plazo, no tenemos la motivación tampoco de preparar un concierto. Entonces nos juntamos, tocamos el que esté y sí que es verdad que cuando ya vemos que se asoma la fecha del vuelo, pues ya empezamos a decidir más y a prepararlo y cronometrar y así. Pero de primeras, bueno, pues no es que no somos muy metódicos para eso. Sí, bueno, a ver, también es complicado porque, claro, al ser seis, a ver cuándo te juntas, seis personas, conseguir un aula, entonces es complicado porque necesitas, pues, tanto el piano, batería,
necesitas mucho material y es complicado muchas veces conseguir. ¿Me he dejado a alguien en la presentación? Estoy hecha un lío. Bueno, yo igual tendría que presentar a... ¡Claro! Esto es, me faltaba alguien. Gracias. Sí, sí. Vamos a hacer toda la foto. Sí, sí, entonces. Sí. Perfecto. Bueno, pues eso. Asier es un chaval que, joder, yo le conozco ya desde hace unos cuantos años porque fuimos a Armonía juntos en tercero de profesional y, bueno, antes no le conocía de nada, la verdad. Fue a partir de entonces que ya empecé a estar con él y, bueno, también como los instrumentos que tocamos, como yo toco el piano y el trombón, es la verdad que, y como yo hago más sobre todo repertorio clásico, pues la verdad que no nos juntábamos tanto ni teníamos tanta relación ya los últimos años. Pero ya a partir de, bueno, del año pasado y de este año también ya que nos hemos juntado en historia y también pues ensayando y en el grupo, pues ya hemos entablado más relación y joder, la verdad que es un chaval que da gusto estar con él y que es muy majo. ¿Y la foto del futuro? Pues, ¿cómo es? Pues, a ver, yo antes, la verdad, sin conocerle tanto, le veía más en cuanto a tocando el trombón en un grupo de jazz o así, pero ya me enteré que quería hacer repertorio clásico, así que pues igual le veo más que con el trombón en una orquesta o algo así. Y en estilo. Vale. También, obviamente, claro, también. ¿Cómo que no he oído esto? Aquí, en el grupo entre nosotros también, okay. No solo en orquesta, sino siguiendo con nosotros. Claro, claro. Bueno, ahora que mencionáis, habéis mencionado un montón de asignaturas. Sí, sí. Armonía, historia. Contadme qué es lo más enriquecedor para vosotros del paso por el conservatorio y en qué creéis que todavía hay margen de mejora. Bueno, pues empiezo yo igual que ya estaba hablando. A ver, para mí, por ejemplo, lo que más me ha ayudado en cuanto al piano, porque, bueno, obviamente el piano como asignatura, sí, pues, claro, la formación en cuanto técnica y todo eso, pues eso va un poco aparte. Pero, digamos, ya formación musical, digamos, para ya los conocimientos y todo eso, me parece que lo que más me ha ayudado a mí es armonía y fundamentos de la composición, que me dan, yo creo que son asignaturas que me dan como un punto de vista como más amplio de lo que es la música y para entenderla, sobre todo, y para después poder componerla incluso. Vale. Y yo creo que lo que has dicho, yo creo que queda, todavía queda mucho camino, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Queda muchísimo camino, sí. Porque parece que sabemos mucho, pero luego realmente dentro de 5 años te vas a dar cuenta de que sí, hace 5 no sabías nada, no conocías nada. Y entonces, yo creo que, bueno, a mí las asignaturas así que más, sobre todo, bueno, yo como me enfoco más en el jazz, en la música moderna, a mí me ayuda muchísimo más improvisación aquí en el conservatorio, Big Band en algún año, y todo eso que esté pues, relacionado con la música moderna, con el jazz. ¿Quién de vosotros era que no tenía idea de seguir, de dedicarse a la música? Bueno. Vale. ¿Conocéis a muchos compañeras y compañeros que hayan terminado y hayan cerrado el instrumento o claro, cerrado por completo el instrumento no, obviamente pues es hacer yo que sé otra carrera aparte de que no tenga que ver con la música, pero obviamente el instrumento y la música sigue siendo parte de la vida, no hay que cortarlo, ¿no? Y yo, que los que yo conozco así que lo han dejado siguen con la música. Sí, normalmente la gente que suele acabar el concert y ya no hace superior de música se suele meter pues más en grupos de banda o en charangas, sobre todo en charangas. Hay mucha gente que cuando, para no dejar de tocar el instrumento que toquen, se suele meter en charangas, sobre todo. Vosotros habéis participado hace poquito en los talleres musicales de invierno en El Dorado y, bueno, ahí habéis tenido un acompañamiento. ¿Qué os habéis llevado de esa experiencia? Por ejemplo, en comparación con la experiencia que tenéis en el conservatorio, ¿no? ¿Cómo ha sido de complementaria? Hombre, pues yo creo que, a ver, en los talleres de invierno no hemos aprendido música como tal, ¿no? O sea, en el conservatorio lo que nos formamos es para ser músicos y músicos, sí. Pero en estos talleres aprendimos más cómo gestionar un concierto, cómo llevar un grupo, que es para lo que nos apuntamos. Y bueno, luego también pues el concierto de Ángel Dorado, eso nos enseñó todo, desde cómo montar un escenario, cómo dar un concierto en ese, cómo
decirlo. Porque nosotros no estamos acostumbrados al ambiente que pueda haber en Gel Dorado, ¿no? Y más el aspecto técnico. Sí, nuestros, o sea, los conciertos del conservatorio, las audiciones y así son como mucho más serios, mucho más... Y pues lo de Gel Dorado fue un poco más... No sé. Bueno. Habláis de los estudios en el conservatorio, de la aproximación a diferentes estilos musicales. Por ahí habéis mencionado también el jazz. ¿Qué música escucháis? ¿Qué pues música escucho os gusta un poco de todo, más? Porque yo mi idea es estudiar clásico, pero si miras ahora mismo a mi lista de Spotify, la mayoría de canciones son sobre todo de jazz, funk, reggae. O sea que no suelo escuchar casi nada de clásico, aunque quiera estudiar eso. Luego estaría Hugo, que no quiere estudiar clásico y que va a estudiar jazz, yo siento de eso. Yo creo que... Sí, pero bueno, yo también alguna vez sí que tengo en mis playlists, sí que tengo alguna canción de clásico así que me gusta, pero sí. Además, ahora que estoy enfocado en el jazz, en la música moderna, pues sí que tengo unas playlist de 9 horas de jazz que pues, para hacer oído y todo, que está muy bien. A mí eso que me gusta. Por ahí los que... bueno, yo por ejemplo... yo por ejemplo, la verdad que lo que más suelo escuchar últimamente es música para piano, sobre todo clásica. La verdad que me gusta mucho escucharla e incluso analizar alguna que otra partitura. Pero bueno, fuera de lo clásico, siempre desde pequeño me ha gustado mucho los grupos de rock de los 70 y 60, por ejemplo, como Pink Floyd o Led Zeppelin, siempre, la verdad que los he escuchado desde muy pequeño y son importantes. Y yo escucho más guarrería, más hardcore, más punk, que no tiene nada que ver con lo que hacemos, pero bueno, yo creo que eso también está guay, que cada uno, o sea, en la música que hacemos se nota también las influencias de todos. Pues el que escucha algo más guarro, como hemos dicho, o el que escucha más limpio, pues nuestra música es como el resultado de todo eso. Igual hay una canción que tira más de guitarreo sucio y otro que es mucho más jazzero, limpio, como lo que pueden escuchar otros. Y eso también está guay, cambiar un poco. Porque creo que no hemos mencionado que vosotros estáis más cerca del reggae y del funk, ¿no? Ese es un poco el estilo del grupo. Ahora sí. Al principio sí que cuando empezaron Asier y Hugo con Martina, la idea, si no me equivoco, era hacer jazz. Sí, porque nos juntábamos en conciertitos que se hacen en bares, que se llaman jams, y ahí sí que pues lo que sirve tocar sobre todo es jazz. Se tocan estándares de jazz y a veces pues algún funk sí que se suele tocar. Sí, eso es. Pero blues, pero bueno, no se salían como de ese límite. Y entonces luego nosotros pues no sé, nos empezamos a con Eneco, que es el bajista. ¿Habéis mencionado? Pues nos metió como en el mundo del reggae también. Y habéis mencionado, os compartís incluso cuadrilla. Esta música que vosotros escucháis y que a vosotros os gusta, ¿la que escuchan otros amigos vuestros? No. O sea, sobre todo, mis amigos no suelen escuchar nada de jazz, nada, o sea, clásico, todo eso nada. Mis amigos son más de, bueno, los amigos de Samu y míos, sobre todo suelen escuchar más reggaetón o, bueno, estilos así, hip hop, rap, o, bueno, cosas así, pero no se suelen meter en jazz o así, no, es como que les aburre. O no escuchan música siquiera, que sí, cada vez es más común, que hay gente que no escucha ya no ni para estudiar, ni no es capaz de escuchar algo, aunque sea pues, una canción de reggaetón, no. ¿En qué curso estáis? ¿En el instituto? Estamos todos en segundo de bachiller, ¿no? Sí, vale. Estamos todos, sí. Bueno, entonces ya estáis casi con un pie fuera, ¿no? Y ya podéis hacer una valoración de cuál es la presencia de las artes y de la música en vuestro recorrido académico, me refiero a la ICASTOL, al instituto. ¿Habéis echado de menos más presencia del arte? En fin, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Buah.
A ver, al final la Ikastola y el Consell al final son como dos cosas muy diferentes. Tú al final en la Ikastola vas y te enseñan pues lo típico, los tres idiomas, mate, biología, bueno, lo que ya vayas eligiendo. Depende de si vas por ciencias o por letras, pero claro, allí no se imparte ninguna clase de música, bueno, se imparte, justo en la ESO sí que se da una hora a la semana, yo creo, pero al final no es la misma música que se puede llegar a dar en el concert. Y se nota, por ejemplo, el interés de los alumnos así en el cole, que por la música es, digamos, la asignatura que menos les gusta y... Sí, la gente se cree que la asignatura de música como que no sirve para, sí, que no... para mucho. Por ejemplo, mi madre es profesora de música en un instituto y dice que los alumnos no se aplican igual en música que en otra asignatura como podría ser mate o cualquier otra asignatura. Y al igual con plástica, que por abrir un poco, que has dicho tú lo de las artes en general, no se lee. Yo creo que por parte de los alumnos no se les da la importancia que merecen y por el profesorado pues tampoco, pero al fin y al cabo si los alumnos no están las alumnas no están dispuestas a seguir ese ritmo, pues no, sí que es verdad que les puede parecer un poco ridículo dar importancia a música o a plástica. ¿Y creéis que antes os pedía la foto del futuro? ¿Os imagináis que esto va a ir a mejor o a peor? Yo cada vez veo como a los más adolescentes o a los que tienen 10 años o así, que cada vez tienen como menos interés por la música o más por la música que nosotros escuchamos. Ya les mola más pues escuchar, pues como te he dicho antes, otros estilos de música, pero el jazz, el clásico y así, se está dejando bastante de lado, yo creo. Yo sí que, como ha mencionado Asier, sí que quiero ser, o me gustaría ser profesor, y en parte sí que es por eso también, para poder... todo eso que a mí no se me enseñó en la Ikastola de esta parte, de pues, lo que es la música y el arte y así, pues a las futuras generaciones sí que se interesen un poco más. ¿Vosotros escucháis música, entiendo, en casa, en la calle, estudiando, es decir, en muchos momentos de vuestra vida y también vais a conciertos en directo? Sí. ¿Cuáles son vuestros lugares de referencia en Vitoria y también fuera de Vitoria, si es que los tenéis, para escuchar esa música que a vosotros os gusta en vivo? Bueno, yo empiezo. En mi caso, por desgracia, ya, lo repito otra vez, el jazz, que es lo que a mí me gusta, cada vez se toca menos, cada vez se escucha menos. Y en Vitoria, aunque ahora están volviendo un poquito estas jams que comentaba antes, se han medio perdido y se ha perdido un poco esa esencia, que igual en otras ciudades hay un poquito más. Pero, por ejemplo, este mismo jueves hay un concierto en Endaraba de esto mismo, de jazz, y viene un saxofonista muy bueno y, vamos, no me lo voy a perder, pero sí que es verdad que la Fundación Vital en el Endaraba sí que hace, se implica un poquito en esta música y luego también hay muchos bares en Vitoria que también se están interesando por esta música. Yo me quedo con Gel Dorado porque me parece un sitio cuanto menos mágico, ¿no? Por dónde está ubicado, pues por la gente que pasa por ese escenario, me parece, vamos. Sí, por el ambiente que hay también. Sí. El ambiente que se crea ahí en los conciertos. Eso es. Y luego también el Gasteche, diría, porque, bueno, pues es algo mucho más alternativo en cuanto a estilos, ideas y, bueno, pues el hecho de que sea en el centro de la ciudad y así. Me gusta mucho. Lo paso muy bien ahí. No sé si tenéis algún otro. ¿Un otro tesoro? ¿Algún otro lugar? Yo creo que. ¿Tesoro que tengáis? A ver, la Jimmy suele dar también algunos conciertos. Que algunas veces suelen poner también Rede. Rede suele ser bastante habitual en la Jimmy. Entonces, ahí le suele gustar mucho ir a Eneco, que es el bajista del grupo. Suele ir bastante a los conciertos de Rede. Pero bueno, a mí personalmente me gusta ir a los martes musicales de Dendaraba. Por ejemplo, me he comprado ahora unas entradas en marzo de un concierto que hay de un quinteto de metales, es clásico. Y bueno, sí que me suele gustar ir a entender algo. Una de las de los principales retos de muchos espacios que programan cultura, no solo música,
públicos, privados, es que las personas jóvenes entren, se acerquen, participen de su programación. Os voy a preguntar primero por la programación de música clásica, porque sois personas que estáis, que sois cercanas a la música clásica, que también tenéis relación con otros estilos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se puede hacer desde la programación de música clásica para que a los jóvenes os apetezca? Pues no sé, a ver, yo por ejemplo creo que la música clásica sí es verdad que se está dejando mucho, sobre todo por el hecho de las nuevas generaciones cada vez escuchan menos, pero obviamente yo creo que es algo que se tiene que enseñar desde muy pequeño. Y aún así tampoco es algo que sea desde pequeño, porque tiene que ser algo también vocacional, que te guste, porque tampoco es algo que le puede gustar a todo el mundo, obviamente. Pero sí es verdad que yo creo que cada vez los padres, pues no sé, o enseñan menos desde pequeños o algo, que hace que cada vez pues se escuche menos, y por eso la gente mayor sea la que todavía siga yendo a los conciertos. Yo creo que... Y hablando de otro tipo de disciplinas artísticas, ¿vosotros, por ejemplo, tenéis relación? ¿Acudís como público a, qué sé yo, al teatro, al cine, a...? Pues, a ver, yo, por ejemplo, fuera de la música, la verdad que, bueno, sí, de vez en cuando al cine, pero no mucho, y la verdad que el teatro prácticamente nada. La verdad que es, dentro de las artes, lo que me he centrado solo es en la música, la verdad, y eso, sí. Sí, uh-huh. yo también con Héctor. Algunas veces suelo ir al cine, pero muy, muy pocas veces. Igual a cada 3 meses una vez, así, pero no mucho. Y normalmente lo que suelo ir es a conciertos de música, pero teatro sí, así, nada. ¿Y qué os haría falta para participar de este tipo de propuestas culturales? Entender igual un poco del tema, ¿no? Porque yo muchas veces que voy al museo, a ver, no es el caso de Vitoria, pero cuando viajo, por ejemplo, pues voy a museos a los que hay que ir por obligación moral, y me da pena no entender del tema, no entender los cuadros que veo, porque pienso, joder, si supiera algo de esto, lo disfrutaría mucho más. Entonces, pues como me doy cuenta de que no sé, pues acabo por no ir. Sí, volvemos un poco a cómo se genera la curiosidad por las artes, ¿no? ¿Qué relación tenemos con las artes a lo largo de nuestra infancia y de nuestra juventud para luego poder acercarnos a esas propuestas? Siendo personas jóvenes, quería preguntaros también por la inteligencia artificial. ¿Habéis pensado un poco sobre este tema? Porque es un tema que está bastante sobre la mesa y que al sector cultural le preocupa también, así como a otros sectores. ¿Ha pasado por vuestra mente o os pilla lejos? A ver, he visto alguna inteligencia artificial que sí que ha creado varias canciones o incluso imitar las voces de otros cantantes, pero no pasa por nuestra cabeza crear alguna canción usando inteligencia artificial, porque hoy en día ya casi le das un botón y casi que te crea una canción, pero me parece que pierde la esencia de crear, de nosotros pues usar nuestra imaginación para crear nuestras canciones, o ya no transmite lo mismo que lo que haríamos nosotros. Sí, obviamente las canciones con inteligencia artificial y las versiones que se escuchan así, pues obviamente no suenan tanto la grabación, el audio y todo eso, se nota que no es real. Y no solo el audio, sino también el saber que lo ha hecho una máquina, pues no te da, yo creo, la satisfacción ni de que lo has hecho tú. Vamos, que hay una diferencia muy grande y vamos, y yo creo que se nota fácil eso. A mí me da miedo y pena, porque miedo porque me doy cuenta de que, bueno, pues que no sabemos hasta dónde puede llegar esto y, bueno, pues todo lo que puede conllevar eso. Y pena porque se está fomentando más el desarrollar estas inteligencias artificiales que desarrollarnos a nosotras mismas. Entonces, en vez de, o sea, se le da más importancia que una máquina haga buena música
que de verdad formará buenos músicos, que igual no es el caso en el ámbito de la música, pero bueno, pues, llevado a diferentes disciplinas, pues sí que lo pienso así. Bueno, para ir terminando, ¿qué tenéis en el horizonte desde Steel? ¿Qué tenéis que viene en los próximos meses? Si es que tenéis conciertos previstos, ¿seguís ensayando, creando? Sí, tenemos el 10 de marzo, si no me equivoco, sí, en el Abyssinia. No sé, igual estoy metiendo la pata, igual todavía no lo habían anunciado, pero bueno, yo creo que sí que estaba cerrado. El 10 de marzo en el Abyssinia a las 6 de la tarde, dijimos. Sí, creo que a las 6 de la tarde, sí. Bueno, pero de todos modos lo anunciaremos. No queda tanto, así que está bien que lo vayamos anunciando. Sí, y cuando, cuando tengáis ya imagen y todo, nos la enviáis también para que la podamos compartir. ¿Vale? O sea que es el concierto más, más próximo que tenéis. Y aparte, nos hemos apuntado al concurso de jóvenes músicos de Euskadi, que nos hemos presentado como grupo. Y bueno, vamos a llevar algún tema nuestro y aparte pues alguna versión. Y pues intentaremos ganar o... ¿Cuándo se resuelve el concurso? El concurso... Pues en teoría entre el 9 y el 10 de marzo, también por esas fechas. Sí. ¿También? ¿Lo tenéis todo a la vez? Sí, sí, sí. Así. Hay fechas en las que no tenemos absolutamente nada y otras que... A ver, llenar tampoco, pero bueno, que sí, nos gustaría poder distribuirlo un poco más. Sí. Oye, ¿sabéis qué se me está ocurriendo? Que habéis tocado delante de vuestros compañeros de clase. Yo alguna vez, por ejemplo, por mi cuenta, ¿eh? no como grupo ni nada, obviamente, pero el piano sí alguna vez he tocado delante de clase y es algo que está guay, por ejemplo. Porque ante este déficit de formación musical, ¿no? Yo creo que sería muy inspirador ver a sus compañeros tocando sus propios temas, sería bonito. Igual podéis mover algo en vuestros centros. Os agradezco mucho que hayáis sacado este ratito para estar con Go Gasteiz Cultura y os deseamos todo lo mejor para el futuro en grupo y en individual también. Así que nada, estamos en contacto. Os seguiremos la pista. Vale, gracias. Venga, gracias. Y gracias a todos los que habéis estado ahí. Gracias. Adiós.